boots and a lily white dress. A million words. Hola a todas, bienvenidos a mi canal, a la estrella, a vuestro canal, ya sabéis, pues nada, estoy por aquí con unos cuatro clones de la perfumería de Mercadona interesantes. Voy a abrirles las puertas a mis hijas porque si no, me parece que no me van a dejar grabar. Y nada, yo estoy con cuatro clones interesantes de la perfumería de Mercadona, la verdad, muy buen precio. Si queréis conocerlos, vamos con el vídeo y dentro vídeo. Deciros que un clon se trata del labial que llevo puesto. Cariño, un clon se trata del labial que llevo puesto, que es este de aquí, que es un color fizz, es el número 03 y para mí es muy muy parecido, súper parecido al Flatout Fabulous. Y sabéis que los labiales de MAC son 20 euros y estos rondan los 4,50. Os va a salir por aquí el precio del color fizz y es en el número 03, ya os digo que se le parece muchísimo, 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 muchísimo. Toma, cariño, fijaros, os voy a hacer swatch del color fizz, ahí lo veis. Es muy muy parecido, lo único que es un poquito más cubriente el de MAC, pero el tono es muy parecido, pues si os gusta el Flatout Fabulous, que es mi favorito de MAC, ya veis, aquí tenéis el de MAC, ¿veis? El de MAC, el de Color Fizz, se parece mucho y está muy bien, y a mí de hecho se me está terminando, que ya lo llevo bastante usado, y como tengo ese, pues estoy tranquila, porque se le parece muchísimo. Luego otro clon de MAC sería esta base de aquí, natural de Mercadona, que yo la tengo en el número 02. Este vídeo, perdonadme, pero son mujerones. Every time, everywhere. Y es en el tono 02. Tono 02. Y para mí es un clon igual. Tenéis un vídeo que os hice especial en el canal de la base, que es clon de la base Face and Body. Me gusta mucho el acabado. Es líquida, es acuosa. Es muy parecido el acabado. Es muy bonita. Y yo no me compraría la Face and Body teniendo esta Mercadona, esta opción, la base natural. Os va a salir por aquí anotadito el precio. Luego continúo con otro clon de un perfume, os estoy enseñando unos cuantos, sabéis que en Mercadona hay muchísimos clones. Sería el perfumito este del monedero, el Flower Room, que es muy muy parecido en olor, obviamente en duración no, es un clon. Al Opium de Yves Saint Laurent, al Opium Black, Black Opium, como lo queráis llamar, yo lo tengo casi entero la verdad. No soy muy fan del Black Opium, pero hay que admitir que huele bien. El perfume huele bien, pero yo esto lo dejaría más para la noche. Para mí es un poquito cargante para el día. En el invierno aún, pero ahora para el día, el Black Opium yo lo veo un poquito cargante. Bueno, y ya para terminar, el cuarto clon sería este producto de aquí, que también os hice un vídeo especial, que me gusta mucho. De hecho, lo estoy utilizando ahora en el embarazo para ponerme unas gotitas en el pecho y en la barriguita con la crema hidratante. Porque es un clon del aceite del Bioy, que es muy conocido ese aceite, vamos, y este tiene unos componentes que me gustan inclusive más. Nos dice que es una combinación compuesta por rosa de mosqueta, soja, caléndula, camomila y lavanda, y ayudan a la prevención de estrías y cicatrices. Lo tenéis en Mercadona, es el Repair, el precio va a salir por aquí abajo, ya os digo, y el Bioy no sé lo que vale, pero también os voy a poner por aquí abajo el precio del Bioy, pero este trae muchísima más cantidad, trae 110 mililitros y vamos, yo ni me lo pensaría. Para mí, un producto, vamos, alucinante, que os va a encantar y está muy bien. No es natural, tengo que decir, pero bueno, mezclado con una buena crema hidratante, la verdad que hace su función, hidrata, y si es antiestrías y anticicatrices, pues genial. Repair, aquí lo veis. Y nada, estos serían los cuatro clones que os he traído hoy de la perfumería de Mercadona. Un besito. Chao.